Martini, la hizo bien. Trapskov. Solo pasarela. Más libre está Galván ahí. Gallego. Pasarela. Tarantini. Acaba Yonchev. Maradona. Marcando Nicolo. Hubo falta. Indicación de Lustó. Tarantini, Galván. Cerca está Gallego en el medio. Al pelotazo. Nicolo. Atención, sale el arquero, Filiol. Con remate. ¡Gol! Observando la maniobra, se adelanta Holguín, que era enganchado y quien estaba marcado por Holguín recostado bien sobre la izquierda, con un tiro a la mitad de camino, levantó la pelota sobre el cuerpo del arquero, practicándole una en el primer avance. Blaveno fue quien obtuvo este tanto para Bulgaria. Mal pasarela al salir independientemente a jugar con la ley de los dados. Maradona, Bezinski la marca. Sigue Maradona. Pasarela. Solo Tarantini. Sigue Pasarela. Cambió. Kempes. Cerca lo tenía Díaz. Va Holguín. Se acerca Valdano. Va Holguín. Buscando a Valdano. Otra vez Holguín. Va llegando. Buscando a Valdano. Offside. Offside. Existía la posición adelantada, indudablemente, en la última devolución de Holguín para Valdano. Valdano le entra por atrás al marcador. Estaba en posición adelantada, observemos otra vez la jugada. Valdano pasa por el lado de afuera, toca otra vez para Holguín. Cuando sale ahora el pase de Holguín, ya Valdano estaba en posición adelantada. Había rematado muy bien de todas maneras. Solo Mladenov, el número 8 en un costado. Pasarela cubriendo. Ahora está Galván y Tarantini también. Ahí está Pasarela, atención, perdió con 11. Strasco, también está Balchev ahí insistiendo. Pasarela pretendió pasarle la pelota por entre las piernas al adversario. Les decía a ustedes, hay demasiada suficiencia, innecesaria y comprometedora. Va Maradona, buscando a Valdano. Sigue Maradona, atención, rápidamente, solo Díaz. Sigue Maradona. Va insistiendo Maradona, atención, le puede pegar. Le pegó Maradona, el rebote. Tiro de esquina. Esa pelota pegó Malevski. Encaró Maradona y de un metro le adelantó la pelota a su marcador, allí rozó el balón, la pierna del marcador y se fue sobre el travesaño. Pero decía, arrancando él un metro atrás de quien lo marcaba, le tocó la pelota adelantándola por el costado y llegó antes. Ubicando Kempes, 1 a 0, sube Gallego, sube Pasarela, mal envío, pedía Maradona, cabezazo, el rebote, era Gallego. Pasó sobre la raya. Gallego fue el último que alcanzó a cabecear. Otra vez insiste Galván ahora, solo Kempes. Ahí insiste la selección argentina, picando solo Pasarela, va al centro. Ahí está, llegando Pasarela, buscando Valdano, atención Valdano, va llegando. Otra vez Pasarela, insiste, le quiere pegar, le pegó de derecha, va al rebote. El arquero, Belino. Estaba el empate, cabezazo de Gallego, mucha gente en el área, un centro pasado y allí yo creo que se le puede complicar el trabajo al seleccionado visitante. Otra vez ahora Valdano. Cerca Ardiles, en el medio Sabías. Insiste Valdano. Va llegando Holguín. Marcando Blanchev. Va Ardiles. Ilias en la marca. Ardiles ahora. Cerca lo tiene Tarantini. En la izquierda Maradona. Maradona. Va picando Ramón Díaz. Ahí va el pelotazo. Va llegando Díaz. Atención Díaz. Va que empezó el pelotazo. ¡Gol! Allí la para Díaz, se engancha hacia adentro y se anima a pegarle con derecha a un arquero que salía casi a tapar, cruzando el cuerpo. No puede desviar esa pelota. Un muy buen pase de Maradona, como vemos. Una pelota que va en comba. Díaz que pone el muslo, engancha para el otro lado. Y cuando el arquero iba sobre su izquierda, él le pone la pelota por arriba de las piernas sobre el otro costado. Marcaba allí Galván. Ahora Maradona va picando Kempes.
Sigue Maradona, la hizo bien. Insiste Maradona, ¿eh? Sigue, le quiere pegar. Ahí está, le pegó Maradona. Muy buena la primera jugada de Maradona cuando deja un adversario en el camino. Vamos a verla. Aquí está. Se la pasa por un costado, la toma por el otro. Aquí le hace una pared con el contrario, que es un rebote afortunado. Y después saca el remate que no alcanza a darle de lleno. Ahí está Diego. Pasó Tarantini. De memoria. Tarantini. Maradona. Holguín. Va llegando Holguín. Cerca está Díaz en el medio. Sigue Holguín. Va al contraataque. Invalidó Lustó. Holguín tiene que decidirse más rápidamente por la entrega de la pelota. Porque aquí pegó la mano, pero si pega en las rodillas, contraataque del adversario. Sale Pasarela, ¿eh? Ahí va, Pasarela le pegó. ¡Gol! Señores, y esto es estar en el partido, una barrera que se estaba formando con tres hombres, un arquero sorprendido ante el zurdazo violento de Pasarela, una pelota que no se levanta, le pasa por debajo del cuerpo al arquero, allí podemos ver, por debajo de las manos más que del cuerpo porque no llega a tiempo, pero sucede que Pasarela sorprendió a una barrera que no pensaba que el jugador le iba a pegar tan rápidamente y a un arquero que estaba más preocupado por la barrera que por el envío. Valdano ahora picando rápidamente, sigue Valdano, estaba cerca Holguín. Pase Holguín. Grigoro, Ardiles. Maradona. Picando solo Kempes. Sigue Maradona. ¿Cómo falta? Va ubicando Holguín. Sube Pasarela. Atrás, Kempes. Maradona en el medio, atrás Valdano y Pasarela. Vamos a ver cómo viene. Ahí va alguien al rebote. Quedó ahí, buscando Valencia. Insiste, le pegó Valencia. ¡Ah! El arquero palo. Muy bien hecho por Valencia. No tiene trayectoria la pierna, la pelota le queda muy pegada. Pero él engancha justo. Van a ver ustedes. Ahí está. Se la lleva. Engancha y saca rápidamente el remate. Se adelanta, Malevski. Sigue, Grigoro. Balchev. Sigue Balchev, marcan dos. Ardiles, ahí está justamente, Maradona. Va encarando, picando Kempes en el medio. Mal pelotazo buscando Kempes. Malevski la marca, le ganó Kempes, se va Kempes. Cerca lo tiene Valdano, le pegó Kempes, el arquero. Pudo haber sido gol. Aquí va Maradona. Pase muy forzado. Una pelota que da el defensor. Kempes que le pone justo el pie para trabar. Tira con derecha y manotea al arquero.